cita introducción, porque es uno de los más grandes que el deporte mexicano ha dado. Julio César Chávez nos visita el día de hoy en el estudio Sports Center. Julio, bienvenido, qué gusto tenerte por acá otra vez. Gracias, mi campeón, aquí andamos dando lata. Sí, ¿verdad? Andamos de gira artística. Julio, vienen los Chávez, se van a estrenar en Disney Plus, algo completamente diferente a lo que habías hecho o por lo que te conocíamos en tu carrera. ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, gracias a Dios, tranquilo, ¿me entiendes? Porque pues es un reality conmovedor, la verdad. O sea, ya vi el primer capítulo y empecé a llorar. Y cuando estuve ahí, ¿me entiendes? O sea, lloré, pero uh-huh. Al verlo otra vez, empecé a llorar otra vez. Sí, mira, la verdad que fue difícil, ¿eh? No fue fácil convencerme para... Okay. ¿Qué hicieron para convencerte, Julio? Pues mira, la verdad no quería, o sea, okay. No quería primeramente todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había muchos problemas, ¿me entiendes? Claro. O sea, tenía los problemas con mi hijo Julio allá, ¿me entiendes? Omar no me hablaba, y Cristian, mi hijo, tampoco me hablaba, o sea, estaba distanciado de mis hijos. Claro. Entonces, era muy complicado para mí, en ese entonces andaba yo muy sentimental, ¿me entiendes? Muy llorón. Sí. Entonces yo no quería que precisamente que me saliera en la serie y que me vieran llorando y todo eso, ¿me entiendes? Pero todo se acomodó, fíjate, gracias a Dios, todo se acomodó porque pues vino lo de Julio y luego ya se compuso, ¿me entiendes? Al problema que tuvo. Pero este es un reality donde no hay filtro, ¿me entiendes? O sea, claro. Aquí no somos actores, ¿me entiendes? Aquí... Sí. Van a conocer al otro Julio César Chávez, ¿me entiendes? Al Julio César Chávez padre, al Julio César Chávez hijo, al abuelo, ¿me entiendes? Y va a haber de todo, ¿me entiendes? Va a haber hasta mentadas de madre, todo. Es un mensaje también para la gente que tiene problemas de adicciones, claro, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo voy y comparto con los muchachos que van llegando a la clínica, ¿me entiendes? Cómo llegan todos psicóticos, todos locos, después cómo se recuperan, ¿me entiendes? El día a día de Julio César Chávez, ¿me entiendes? Porque todos conocen al gran campeón mexicano. Claro, eso, pero todos te conocemos, todos los mexicanos. Todos conocen la otra parte, ¿me entiendes? Sí, pero no conocen al ser humano, ¿me entiendes? Y ese van a ver ahí, Julio César Chávez. ¿Qué tan importante era que conociéramos esa faceta tuya? Lo que pasa, mira, es que como te digo, me agarró en un momento muy, muy difícil, ¿me entiendes? Cuando pasó lo de Julio, ¿me entiendes? Y estaban todas las redes, todo el desmadre que traía mi hijo, ¿me entiendes? Toda esa locura que traía. Y luego me dice, miren, Julio. Y luego me hablaban todos los periodistas, me hablaban toda la gente, ¿me entiendes? Ya el reality ya me lo habían ofrecido, ¿me entiendes? Claro. Pero estaba en stand-by porque okay. Yo no quería. Okay. Entonces me dice, vamos haciéndolo. Dice, pues si tomo la gente, estás en el ojo del huracán. Dice, la gente opina y dice, para que te conozcan de tu propia boca... Todo, ¿me entiendes? Entonces, pues dije, pues... Con respeto, pavo, pues, le dije. Julio, tu opinión siempre muy, pero muy valorada, además en lo que pasa en el boxeo actual, en el boxeo contemporáneo. Te quiero preguntar, porque 14 de septiembre viene Canelo contra Blanco. ¿Qué esperas de esa pelea? Y sobre todo, ¿qué quieres ver de Canelo? Porque parece que cada que se sube al cuadrilátero, termina ganando, pero siempre hay cuestionamientos, siempre hay como que se queda uno con un sabor de que quisiera ver más. ¿Tú qué quisieras ver de Canelo Álvarez este 14 de septiembre? Bueno, mira, primeramente México-Puerto Rico es una gran rivalidad, ¿me entiendes? Desde Wilfredo Gómez, Salvador Sánchez, mis peleas con Camacho, con Rosario. Siempre es un deleite ver un mexicano con un puertorriqueño. Y esta no va a ser la excepción, ¿me entiendes? Lógicamente el favorito es Canelo, ¿me entiendes? Muchísimas gracias, no, hombre, un gusto poder platicar contigo y ya estamos listos para ver los Chávez y conocerte. Este 11 de septiembre por Disney Plus. Ahí está, perfecto. Julio, muchísimas gracias, un gusto. Un gusto como siempre nosotros.